Participa el ciudadano Ignacio Ávila Casas, representando al municipio de Teoloyucan. Son los integrantes de este concurso de esta Feria Nacional de la Pirotecnia. El Ayuntamiento de Chultepec convoca al concurso de Castillos de Torre. Bases del concurso. El castillo debe estar integrado por cuatro cuerpos. Base 2. Debe quemarse una pieza de dos figuras de 5 metros de diámetro y una pieza libre. 3. El medio punto debe ser de 4 a 6 metros. La corona, complemento, 50 bombas de 8 pulgadas, 20 canastillas de 12 vueltas, 5 abanicos de media gruesa, luz o trueno, tiempo máximo de quema, 30 minutos. Los castillos estarán instalados en el campo número 2 de la unidad deportiva Oplica. Aspectos a calificar. Número 1. La luz, el color y la brillantez. Número 2. La creatividad. Número 3. La sincronía en los tiempos. Aspecto 4. La limpieza. Punto 5. El matiz. Cada uno de los jueces calificará con una escala de 0 a 10 puntos en cada uno de los aspectos que se les ha repartido. Los resultados se darán a conocer 20 minutos después de haberse concluido el concurso. Premios. Primer lugar, se hará acreedor a 20 mil pesos, su trofeo y su reconocimiento. Segundo lugar, 15 mil pesos, trofeo y reconocimiento. Tercer lugar, 10 mil pesos, trofeo y reconocimiento. Cuarto lugar, trofeo y reconocimiento. Quinto lugar, trofeo y reconocimiento. Vamos, Chultepec 98. Y para esto es el gran pirotécnico de Chultepec, Manuel Reyes Solano. Artesanos pirotécnicos.
Welcome to the Star Wars Business Fair. The Honorable Constitutional Municipality of Tultepec, State of Mexico, is pleased to come in the following call. ¡Agáchate!